En Madrid están colaborando con el gobierno del PSOE y Podemos. Uh-huh. ¿En Álava ven ustedes la posibilidad de que pueda haber algún traslado de esa sintonía? Bueno, yo creo que Euskal Herria Bildu ha demostrado por activa y por pasiva la capacidad de llegar a acuerdos, con diferentes además. En Madrid hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, por ejemplo, en La Guardia gobernamos con el Partido Socialista y con el PNV, en La Bastida con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues yo creo que llegamos a acuerdos con diferentes y además llegamos a acuerdos con diferentes en diferentes circunstancias. Por lo tanto, creemos que va a ser y es muy saludable para todas las personas que se abra el abanico de los pactos, y en eso seguiremos trabajando, en abrir el abanico de los pactos sitio a sitio, pueblo a pueblo, eso sí, siempre con un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas. Yo creo que eso es el objetivo de todas y todos, y Euskal Herria Bildu además no solamente lo demuestra, sino que bueno, pues hace lo que dice. Abrir el abanico de los pactos, cita que gobierna con el PNV en algunos ayuntamientos. ¿Abrir el abanico de los pactos en la Diputación también con el PNV? Hemos pasado una legislatura de 4 años donde han compartido el Partido Nacionalista Vasco y el PSE exclusivamente han compartido un gobierno, no han compartido para nada un proyecto, no comparten un proyecto de territorio y suelo decir que es un matrimonio de conveniencia. Nosotros no vamos a entrar en un matrimonio de conveniencia, vamos a entrar en cualquier acuerdo que suponga hablar de llegar a final de mes, de hacer frente al acceso a la vivienda, por ejemplo, al transporte, a los cuidados. En ese sentido llegaremos a acuerdos, no tenga ni una duda. Ustedes han sido críticos con el despliegue de las energías eólicas y solares tal y como se está haciendo, pedían un plan que lo ordene. Ese plan ha llegado, lo ha presentado al gobierno vasco. ¿Qué les parece? Es un plan absolutamente incongruente y yo creo que no es real, y además yo creo que pone al territorio y a Álava al pie de los caballos, en toda regla. Nosotros pedimos que hay que reducir el consumo de energía, que hay que ser eficientes energéticamente y desde luego que hay que hacer un despliegue ordenado, planificado, consensuado incluso, pero sobre todo democrático, de las energías renovables. El PTS que presentaban esta semana no cumple ninguna de esas premisas. Es más, evita incluso, fíjate, me acuerdo de Azazeta, por ejemplo, van a poner un parque eólico en un parque natural, en los Montes de Vitoria, ¿no? Algo que todos y todas habíamos llegado a acuerdo en, bueno, nombramos parque natural para evitar este tipo de proyectos. Pues no solamente no lo hacen, sino que el PTS, bueno, pues pone encima de la mesa, bueno, ofrece el territorio al mejor postor, y además al mejor postor no democratiza ni la producción ni el consumo de la energía, sino que ofrece el territorio al mejor postor para la puesta en marcha de esos grandes proyectos y sobre todo para los beneficios económicos y empresariales de las grandes energéticas. Se me ocurre decir Repsol, pero puedo decir Repsolaria. Entonces creemos que esto se ha convertido en un Far West. Mientras ese PTS no lo han sacado a la luz, han llegado proyectos, se han colado por la puerta de atrás. Aquí al lado de Vitoria tenemos un proyecto fotovoltaico de 350 hectáreas, que es una barbaridad, y por cierto se enfrenta también a la tierra, que no suelo, que es donde tenemos que producir alimentos, y desde luego que habría que planificar y por lo menos compensar, ¿no? ¿En dónde los pondrían ustedes? Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Fíjate, hace 2 años ya presentamos el plan Araba Cero Carbono. Además, fuimos a la puerta del PNV, del Araba Buruachar, con ese plan. No solamente con qué objetivos queríamos plantear cómo íbamos a producir energía, sino dónde, ¿no? Hablamos de zonas industrializadas, zonas antropizadas, zonas que ya están en desuso. Hay un montón de polígonos industriales, por ejemplo, que se podrían derivar y aprovechar para eso, que no se está haciendo. Entonces, desde hace 2 años ya que lo planteamos encima de la mesa, el gobierno foral, pero en este caso el PNV, no solamente llega tarde, sino que cuando llega, llega tarde, mal y nunca. Sobre la situación de las residencias de mayores, ¿a ustedes no les gusta el modelo por el que ha optado el gobierno foral de impulsar residencias junto a IMQ y la Corporación Mondragón, el llamado modelo Arabarren? ¿Su alternativa cuál es? Nuestra alternativa, sin ninguna duda, es garantizar un servicio público también en el tema de las residencias. Arabarren, desde luego, nos venden una y otra vez de que están hablando de un sistema público comunitario, creo que dice algo así el diputado general. Eso es privatizar. Además, hay una obsesión desde este gobierno por privatizar el sistema de los cuidados, y nos parece que eso no puede ser así, porque el sistema de los cuidados tiene que garantizar igualdad para todos y todas para poder acceder a una residencia de mayores. Sabemos que el tránsito desde lo privado,
porque además hay una obsesión por privatizarlo, todo el sistema de cuidados hacia lo público es complicado. Por eso hace escasas semanas presentábamos la residencia Ariz Navarra, por ejemplo, una residencia pública con gestión privada a la que hay que dar la vuelta, y además tenemos la propuesta encima de la mesa para ir transicionando hacia un sistema público de cuidados, que es buscar la igualdad entre las personas y que tengamos acceso todos y todas, que no nos cueste pagar 3.000 euros para entrar a una residencia privada. Eso no puede ser. La reforma fiscal, ¿cuál es su medida estrella? Nuestra medida estrella, bueno, son varias, pero son dos concretamente. Por un lado, tenemos que buscar una fiscalidad justa en la que se equilibren las rentas de todas las personas, a todas las personas que tienen que llegar a final de mes, que tienen que pagar la factura de luz, de todas esas personas frente a los grandes beneficios de las grandes empresas. Por lo tanto, planteamos, por un lado, aliviar las rentas más bajas de presión fiscal y, por otro lado, bueno, pues poner impuestos a quienes más ganan, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, Euskal Herria Bildu en Madrid presentaba hace pocos días, bueno, pues un impuesto especial a las grandes empresas y a las grandes energéticas, ¿no? Que en una situación tan complicada como esta están teniendo beneficios extraordinarios y a veces obscenos, mientras el resto de la gente ni siquiera puede llegar a final de mes, y no llegaban a final de mes incluso ni trabajando. Todos los partidos hablan de fijar población en la zona rural alavesa, nadie parece dar con la tecla. ¿Qué es lo que propone H. Bildu? Es que no solamente hay que fijar población, sino que hay que revertir la situación de despoblamiento que ya se empezara en ciertos pueblos y en ciertas comarcas, sobre todo del sur del territorio, ¿no? Desde Euskal Herria Bildu hace pocas semanas compartíamos unos días aquí con un ex parlamentario escocés y de Escocia trajimos el planteamiento. Vamos a proponer crear una agencia que se llama Oreca para revitalizar las zonas, para atraer proyectos, para poner encima de la mesa el reto demográfico y para horizontalizar en cierta medida lo que es vivir, trabajar y para garantizar todos los servicios, porque sin servicios se me ocurre la sanidad, pero me da igual educación, que movilidad, que vivienda. Sin esos servicios nos quedamos sin territorio. 30 segundos. ¿Qué puede hacer la Diputación para ayudar en la situación de emergencia de acceso a la vivienda? Por ejemplo, tienen que aceptar primero que hay un problema de vivienda, lo presentamos hace escasos momentos, y por otro lado, bueno, pues hay un montón de personas pidiendo un acceso al alquiler. A día de hoy no, el PNV se niega una y otra vez a poner un tope en los alquileres. Yo creo que ya es hora de hacer voluntad política además y de abrirlo a todas las personas. Eva López de Arroyave, candidata de H. Bildu a diputada general, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.